Los genios del Principado de Asturias han dicho que el paso del huracán Bruno, de la borrasca Bruno, no ha sido significativa, textual, no ha sido significativa. Bueno, pues el Oviedo casi se carga el escorialín y la, la linterna, las vidrieras la, la de la linterna de la Capilla de Santa Rosa Bárbara de la Catedral de Oviedo, pues lo mismo, y otros problemas. Pero eso para el Principado, como es Oviedo, pues no es significativo. No, lo significativo es, en fin que ocurren en otras villas. Oviedo no existe, para el Principado no existe tampoco, para los rectores del Ayuntamiento de Oviedo, porque para el tripartito, porque el, el escorialín ahora dañado por es un árbol, pues ya había sido abandonado. Estas gente son increíbles, abandonan el escurelín. una Aunque solo sea un sitio de encuentro, un sitio, una como se dice ahora pedantemente, un punto de encuentro. Bueno, pues aunque solo sea como punto de encuentro y una pequeña oficina de de información turística, en su día estanco, kiosco, muchas cosas, limpiabotas en Escorelinda, tienda de flores y de plantas, en Escorelinda mucho juego, por, por, por dónde está, claro, esa es la clave, la, la, su situación en el centro de la ciudad, pero como el tripartito solo piensan acabar con Oviedo, pues... Eh, pues tampoco vale el escorialín, ¿no? Si nos lo cargamos y encima viene el Bruno y le echa un árbol encima. Y viene el Principado y dice que no es significativo, ¿no? <laughs> en las dachas de Somió donde moran algunos jerifaltes el Principado, no, ahí no, seguro que no pasa nada. En fin, la verdad, lamentable, muy lamentable y cotidianamente lamentable, eso que tampoco es ninguna novedad este desastre.